Bueno. Alguien puso se puede grabar. Nosotros también vamos a grabar. ¿Quién preguntó? Camila. Camila, sí, vamos a grabar y lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Así que, de todas formas, les podemos hacer llegar el video después. Euge, ¿me podrían poner de co-hospedador? Ya. Para probar algo. Ya. Listo. Gracias. A ver. Bienvenidos a todos y todas. Vamos a comenzar en breve. Vamos a esperar un par de minutitos más por si es que hay gente que aún no ingresa. Así que para que tengan un poquito de paciencia, a lo más van a ser unos 2 o 3 minutitos. Bueno. Bueno, vamos a comenzar.
Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Eugenia Edo y soy una de las coordinadoras del programa USAID Sin Fronteras. Y hoy día vamos a realizar una receta internacional proveniente de Brasil, que son los brigadeiros. Son unos bombones o trufas de chocolates muy típicos de Brasil. Estos dulces tienen una textura suave y cremosa en el interior, que contrasta con el exterior crocante cubierto de grajeas o mostacillas de chocolate. Estos dulces tienen una más que un sencillo caramelo, el brigadeiro se ha convertido en una forma en que los brasileños muestren afecto, especialmente a los niños, pero incluso la mayoría de los adultos no se pueden resistir al encanto de este delicioso bombón. Antes de partir con la receta, les quiero pedir si pueden encender por favor sus cámaras y posar para una foto. Si tienen bandera de sus países o cultura, la pueden mostrar para obtener una foto más colorida. Así que, si es que pueden, porfis, prenden sus cámaras y nos tomamos una fotografía grupal. Ya. ¿Están todos listos? ¿Y listas? Ya, a la cuenta de tres, nos sacamos la foto. Uno, dos, tres. ¿Estamos listas, Belén? ¿Las tomaste? Sí, sí, ¿nos sacamos otra? Sí, saludando, moviendo las manitos, viendo algo. Ya, uno, dos, tres. Eso, listo. Bueno, les comento que a partir de ahora esta actividad está siendo transmitida por Facebook. Así que si alguien no quiere aparecer en el video, puede apagar la cámara desde ahora. Pero si es que en algún momento tienen dudas y desean mostrar su receta, su olla, lo pueden encender la cámara y hacer las dudas pertinentes. Los ingredientes que vamos a utilizar son una caja o lata de leche condensada, chocolate o cacao en polvo, mantequilla y mostacillas de chocolate. Y los utensilios que necesitaremos son una olla, una cuchara de palo, una cuchara de silicona, o como bien nosotros decimos en Chile, un mezquino, o si es que no tienen, una cuchara sopera normal. También les quiero pedir que para el caso de cualquier accidente con fuego tengan a mano una olla con agua fría y paños. Si alguien tiene dudas durante la actividad, les quiero presentar a Belén. Ella es parte también de la coordinación de USAID Sin Frontera. Ella estará como hospedadora de la reunión, así que estará pendiente de las reacciones, de los mensajes que manden en el chat, y cualquier cosa, ella va a estar pendiente. Finalmente, les quiero presentar a Ketterly y Lorena, quienes son estudiantes de intercambio este semestre en USAID, y son provenientes de Brasil, y ellas nos van a explicar el paso a paso de esta actividad y para lograr unos exquisitos brigadeiros. Y también les voy a presentar a Isabel, quien es parte de la coordinación de USAID Sin Fronteras, y ella va a ir realizando la receta a la par con las chicas y va a estar en representación de toda la audiencia y le va a hacer las preguntas que vayan surgiendo de la receta. Así que ahora voy a ceder el micrófono a Ketterly y Lorena e Isabel para que comencemos con la receta. Hola a todos, yo soy Ketterly. Hola, yo soy Lorena. Bueno, entonces vamos a empezar. Sí. Ok, entonces primeramente, ustedes, no sé si tienen ya todas las cosas listas. Vamos a empezar poniendo la mantequilla en la olla en fuego para que se derreta, ¿ok? Una cosa buena es que el fuego no esté muy alto para no quemar la mantequilla. Eso. Y si pueden ya tener la leche condensada abierta, es mejor porque es necesario jugar rápido, entonces... Sí, porque yo me quedé 10 minutos abriendo. Soy un poco lenta. Hola, una pregunta. ¿Cómo? No necesita hacer mucho, es solo para que se derreta. Ah, sí, es como falta mantequillera. Una cuchara de sopa, más o menos. Sí, ahí Laura preguntó cuánta mantequilla era. Chicos, si quieren, cuando quieran abrir micrófono para preguntar o escribir en el chat, nos avisan nomás para que
estemos, yo estoy atenta a todo el chat y a quien levante la mano o cualquier reacción que tengan. Exacto. La idea de la mantequilla es que se quede, que no se quede tan líquido después. Entonces es ella que nos va a permitir que hacemos las pelotas después. Exacto. Entonces, cuanto más mantequilla, más duro se va a quedar el brigadero. Ok, ahora que ya está así, puede poner la leche condensada. La leche. Poner todo. Sí. ¿Puedes mostrar cómo se ve? Disculpa. Ah, ok. Tienes que fijar la cámara de Ketterly. Ella está mostrando cómo va quedando. Y tienes siempre que mejer para que no se queme. Sí. Y mixture bien. Es, como yo estoy con mi teléfono, yo voy a sacar un poco del fuego para poder pegar el chocolate en polvo, ¿ok? Acá. Tiene una medida. Lorena, ¿cuántas cucharas son? Como 3, pero si quieres poner un poquito más, porque te gusta como con un gusto más fuerte, no pasa nada. Chicas, okay. Ahí preguntaron si la mantequilla debe ser con sal o sin sal. O da igual. De preferencia sin sal, pero si tiene sal no tiene problema, no va a sentir mucho. No hay problema porque el dulce cuando tiene un poco de salado es bueno también. Solo no puede ser mucho sal. Ah, eso. Recordando siempre en fuego bajo. No puede ser alto para no quemar. Exacto. Y ahí tienes que mixturar, como está haciendo Ketterly. Como en el fondo, para tener certeza de que no hay nada pegando. ¿Y cuánto cacao más o menos le colocan? Yo diría que, bueno, les voy a mostrar, porque yo hice con cacao. Mi color es esa. Yo diría que es como para tener este tipo de color, este color. ¿Se ve? Es que nosotros no tenemos exactamente una cantidad. Es como, si te gusta más fuerte el gusto, pone un poco más. Una consulta. Por ejemplo, acá tengo 250 gramos. Por ejemplo, ¿puedo echarle una taza? ¿O hasta la mitad? No, creo que es mucho. Pone con cucharas. Como pone unas 3 cucharas y ve el color. Y ahí si aún está muy claro, va poniendo un poco más. Yo no, bueno, como ustedes vieron, yo no poní con las cucharas porque estaba con mi teléfono. Yo poní con feeling. Sí. Conforme sentía que era para por, yo iba poniendo. Pero ponen con las cucharas. Por eso yo dice del color. Tú utilizaste, Lorena, cacao, ¿no? Sí. Yo estoy utilizando chocolate en polvo, no estoy utilizando cacao. Porque igual se puede utilizar también una barra de cacao. Chocolate. Que se queda muy bueno. ¿Pero tú ocupas una medida? O por ejemplo, no sé, un cuadrito. ¿Cuántos cuadritos más o menos? Yo puse como 6 cuadraditos. Perfecto. Una consulta. Por ejemplo, tú lo hiciste con cacao en barra, pero ¿qué te realiza en polvo? ¿Hay que cernir el cacao en polvo o se coloca directo? Yo lo puse directo. Disculpa, no entendí la pregunta. Ya, por ejemplo, cuando uno ocupa algún polvo, harina, lo que sea, ¿uno puede ocupar algún colador o algún instrumento para que quede más fino? No se forme un pelotito. Sí, puede ocupar.
Yo creo que puede, no uso normalmente, pero... Yo tampoco uso, pero puede ocupar, si te gusta, puede ocupar. Sí. Pero no es necesario. Oh, mira, miren, ahora ya no está más tan líquido. Se empieza a mudar su forma. Es así que tú sabes que tienes que mejer más un poco, pero no mucho para no quemar, porque si deja mucho, va a quemar. Sí. ¿Cómo uno se da cuenta cuando se quema? ¿Se pegan en abajo o simplemente cambia el color? Se pega en el fondo. Se pega y se siente el olor. Yo nunca quemé, pero se siente. Cuando la idea es que se meja bastante, misture bastante en el fuego bajo, para no pegar. Creo que tú ves que ya está saliendo de la panela, se junta todo, tú ves el fondo de la panela, de la olla, sorry, de la olla, ya puede ver. Entonces, sí. Más un poco se estará listo. Pero no pasa nada si de ustedes está un poco más devagar, porque cada fuego es un fuego. Entonces, a veces demora más, a veces menos. Pero la idea es que el color sea más negro. Mira, te voy a mostrar cómo está quedando. Sí. Por favor, no me reten. Quiero ver. No, por favor. Ya, yo voy a representar a la gente que es un poco inexperta. ¿Ya? Por favor. Déjame dar vuelta la cámara aquí. Chicas. Preguntan ¿sí? si se le puede colocar algún licor. Está negrísimo. Ahí no es más brigadero. Va a ser otro dulce. Pero puede. Pero no sí. Es más brigadero. Porque hacemos muchos dulces así en Brasil con leche condensada. Hacemos brigadero, beijinho, cajuzinho, dois amores. Tienes muchos. De amendoim. Entonces... puedes poner, pero no es más brigadero, vas a llamar otra cosa. Mira, el mío ya está listo. Mira cómo se descola de la olla. Isa, no sé si puedes mostrar de nuevo el tuyo. Sí, Isabel, no lo vi. Lo siento, tuve un problema de internet. Si ¿Sí, nos puedes mostrar de nuevo el tuyo para que lo vean las chicas? ¿Lo muestra de nuevo? Sí, es que creo que Lorena ya. No lo alcanzó a ver. Ya, da un momento, que no quiero, de verdad, no quiero que se queme, estoy como con ataque. No está muy, yo se me quemó, no sé. No lo siento pegado así. Ah, me parece bueno. ¿Pero cómo se sabe cuando está bueno? Porque no está más grudando la olla. Ello se solta, solo. Cuando se puede ver el fondo de la olla. De la olla. Mira la olla cómo está, cómo se solta. No se queda colado, mira. A ver. ¿De nuevo? Así. Se sale solo. Quería como una mezcla más pastosa. Sí, como un creme. ¿Y para qué ocasiones hacen los brigadeiros? Para los cumpleaños, las fiestas de cumpleaños. Es uno de los dulces más tradicionales. Tiene en todas las fiestas de cumpleaños, pero cuando, por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo iba en la escuela, cuando era más niña, siempre que nos juntábamos en amigos, esas cosas, siempre hacíamos brigadeiro, siempre. Para mirar películas, para, no sé, hablar, cualquier cosa hacíamos un brigadeiro, era siempre una disculpa para hacer. A las personas del cacao... si crees que está muy claro, puede poner más, no pasa nada. Lo que importa de verdad, más que la cantidad, es el color.
la color del brigadeiro, que tiene que estar más oscuro. Y cuando se usa cacao, normalmente tarda un poco más que de chocolate. Mira, el mío se quedó así. Se quedó más oscuro y ahora va para el refri. ¿Qué tal se echa directo al refrigerador? Sí. Me pregunto porque como está caliente. Sí, puede poner rato en refri, no tienes problema. Eso se queda ya por media hora, más o menos. Ah, perfecto. Eso. Sí. Por una media hora. Y después, cuando ya está más duro, no está más caliente, ustedes van a usar una cuchara. Pasa siempre la mantequilla, limpia las manos, pasa la mantequilla en las manos y con una cuchara se hace las pelotas. Toma una cuchara de brigadeiro, pone en la mano y se modela la pelota. Y pasa en las, ¿cómo se llama el granulado? Mostacillas. Mostacillas. En las mostacillas. O en sí. Que quieras, puede pasar en que quieras. Sí. Tiene algunas que son de color, con muchos colores. Tienen sí. Algunas que son como bloquitos de arroz también que se queda bueno en que quieras. Cualquier mostacilla sirve. Sí, la idea de la mostacilla es solo para que tú puedas comer con la mano y no se sucie. Porque, por ejemplo, cuando yo hago en mi casa, todos nosotros comemos así, con la cuchara. Con la cuchara. Nunca hacemos las pelotas, comemos así. Porque es más simple, es más rápido. Sí, pero es común que se utilice diferentes mostacillas también, como coloridas o como de coco, en fin. No, la de coco no, nosotros no utilizamos en brigadeiro, utilizamos en Beijing. Sí, es otro tipo, yeah. Pero... Ese es un que es blanco. Sí, hay, en fin, hay distintos tipos de mostacillas en Brasil también, como no solo de este tipo, que es lo más común, pero con otras formas, como más circular y todo. ¿Está listo? ¿Ya está listo? ¿Está listo para comer? Aquí. Pero si quieren, pues si ahí, yo Natalia, voy creo que está viendo, buscar el mío para enseñarles cómo hacer, para enrolar. La tienen que fijar a Lorena porque ella va a hacer la segunda parte. Cuando ya creo que no sé si estará listo, si me pueden asesorar. Ah, chicas, ¿qué están haciendo? Están. Me muestren cómo se quedó el de ustedes. Ahí, no sé si se ve. Sí, sí. Se ve. Está muy bueno. ¿Pueden chequear el mío también? Yo ya no sé. Ah, Dios, ¿quién está hablando? La Isa. A ver. Ah, encontré. También está bueno. ¿Sí? Eso ya está bueno. Ok. Lo voy a dejar enfriar entonces. Mira el mío, Keder. Supongo que está bien también. Sí, está bueno también. Ya está saliendo del fondo. Está bueno. Sí. Eso ya son todas brasileñas. ¿Y tienen aún? Renato, que dice, estuvo el año pasado en la USAC de intercambio, pregunta de dónde son ustedes. Yo soy de Belo Horizonte. Yo soy del sur de Brasil, Santa María. Es cerca de Porto Alegre. Es una ciudad más pequeña. Bueno, y después Lorena nos va a enseñar entonces la segunda parte. Sí, sería la parte de decoración. ¿Se puede ver? Sí, tienen. Bueno, el resto fijen a Lorena para que vean la pantalla de ella. Sí. Un segundo. Ahí. Miren cómo se queda. Como tiene una. No se cae fácil porque ya está helado. No tiene exactamente un tiempo específico para estar en el refrigerador. Solo necesita que esté helado suficiente para conseguir hacer las pelotas. Entonces, lo que hacemos es, yo tengo un poco de mantequilla acá. Pone un poco de mantequilla en las manos.
Ahí. Cuando tienes la mantequilla en las manos, utilizas una cuchara para sacar un poco del brigadero, lo pones en las manos y hace la pelota. Ahí la tiene la pelota. Ve que mis manos están un poco sucias, es que puse poca mantequilla. La idea de la mantequilla es para que no sucie las manos. Pero solo haga la pelota y ahí la pone aquí. Y aquí se ponen las mostacillas. Bueno, y el proceso es eso, es ese en realidad. Tienes que hacer eso con toda la cantidad que quieras hacer. Pero yo necesito limpiar mis manos y poner un poquito más de mantequilla. Tengo una duda. Sí, me dices. ¿Arena? ¿Sabes qué? Yo había escuchado que no solamente hacen como esta silla, sino que también hacen eso quizá con algunos frutos secos. Ocupan otras decoraciones también. Decoración, sí, creo que ya vi. Pero de frutos secos, no sé. Nunca vi. ¿Tú has visto, Caterly? Tiene el micrófono apagado, Caterly. Pero ustedes tienen una variación sí. De... Entonces, yo nunca sí con frutos secos. Pero ya sí con maní. No sé cómo se llama nueces acá. No sé. Nueces, ¿no? Nueces. ¿Cómo es? Nueces. Yo ya sí con esas, pero con frutas secas nunca. Nunca. No me gusta. Ah, ya. Lo que pasa es que acá en Chile, frutos secos le decimos al maní, las nueces, todo eso. Ah, entendí. Yo pensaba que era como las uvas pequeñas, uva pasa. Es decir, con la pasa. Ah, claro. Entendí. Sí, sí, con maní y con nueces se hace mucho, mucho. Se hace también para decorar arriba del brigadero, mucho. Ya, y tiene algunos dulces que son con maní. Tú tienes que poner en el horno maní y después tú trituras en la licua y se hace el dulce con leche condensada. Tiene algunos así también. Oh, son muy buenos, muy buenos. Me encantó. Yo tengo algunos problemas para hacer las pelotas, pero ahora sentí que aún está un poco caliente. Por eso es importante dejar bastante tiempo en el refrigerador en cuanto esté a bastante helado, que es más fácil para hacer las pelotas. Eso. Ya. Sin duda. O no hace las pelotas, come así. Sí, o como quieres. Pero uno igual lo puede comer caliente o siempre tiene que comerse frío, idealmente. Puede comer caliente, pero es mejor esperar esfriar un poco. Sí. La cuestión es una cosa que nosotros hacemos, que ahora inclusive yo voy a hacer aquí en casa, es hacer un cake. Vamos a hacer un cake de zanahoria y poner como relleno el brigadero arriba. Eso se queda muy bueno también. Se hace mucho en Brasil. O cake de chocolate. ¿Le puedo mostrar cómo está el mío? Para ver si está bien. Por favor. No, yo iba a decir que cuando se está muy caliente, lo que pasa es eso. La pelota se queda así. Y está como mira, muy, muy grudada. Muy pegada. No sé si está bien así. Vean el video de Javiera Sandoval. Ella está mostrando la... Sí, me parece bueno. Muy bueno. Okay. Lo voy a sacar entonces. Que ya. Y preguntan en el chat de que si el que tiene maní es el pacoca, ¿no? Otra cosa es. Pasoca. 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 Ah, pasoca. Sí. ¿Como de otro tipo de brigadero? Sí. Sí, a veces sí. Pero no sé si es exactamente un brigadero, pero es Laura. Tipo parecido. El tuyo está muy bueno.
Está bonito. Gracias. Está muy bueno. Ahora tengo que enfriarlo. Eso. Sí. Gracias. Ya. Entonces, una consulta. Ayer lo que no escuché bien, porque se me había fallado un poco la conexión. ¿Uno lo deja en la parte del refrigerador o en el congelador? Refrigerador. No congelador. Ya ponía en congelador, pero solo cuando está con mucha presa. Cuando quieres que salga muy rápido. Pero no es el ideal. No, no. ¿Qué? Sí, yo igual preguntaba lo mismo porque no sabía si se podía meter al refrigerador estando recién sacado como del fuego, porque a veces que aconsejan como no hacerlo eso como por el cambio fuerte de temperatura, pero si ustedes lo hacen, porque queda más rápido. Sí. No, yo creo que es un gran problema. Sale del fuego y ya pongo en el refri. Nunca quizá, quizá para los profesionales no es bueno, pero para nosotros no pasa nada. Ah, ya, entonces no se va a echar a perder ni nada, eso es lo importante. Sí. Voy a colocar nomás entonces. Sí, igual. Yo te lo igual lo probé así como un poquito tibio y está súper bueno. Ya, súper rico. Sí, me encantó bueno. Ocuparlo como para las tortas, queques y esas cosas, me encantó. Sí. Nosotros aquí en casa vamos a hacer un cake y después yo voy a enviar una foto para ustedes. Ya. El cake con el brigadero. Yo creo que es mucho mejor que solo como una cobertura cualquier de chocolate. ¿Y después eso se les pone duro arriba del cake o les queda así la mezcla? ¿O queda duro? Porque lo que va a hacer que te lleva cuando se enfría, claro. Se queda un poquito duro, no mucho, solo un poquito claro. Más. Porque mira, la parte de los míos que no están muy calientes, que yo conseguí hacer las pelotas, ellos se quedan así. Ya, tiene como una textura. Ah, densa. Pero tiene el formato. Entonces la clave es que esté bastante tiempo en el refrigerador para que no se peguen las manos. Si sí, es que no te lo comes a cucharada. Exacto. Y tienes que poner mantequilla en las manos. Mantequilla. Bastante mantequilla. Les quería decir algo. Yo no pude hacer los brigadeiros, pero estoy comiendo panqueque. Típico chileno. Panqueques con manjar. Está muy bueno. Algo que me he dado cuenta. Ah, poner en las panqueques también es bueno. Así como relleno. Muy mira, bueno. Qué buena. Vamos a reemplazar el manjar por... Sí. ¿Ustedes usan mucho dulce de leche? ¿O no? ¿En Brasil? Perdón, leche condensada utilizan mucho para los postres, ¿cierto? Sí, para todos. Utilizamos para muchos postres. Porque todo en Brasil es muy dulce. Hacemos muchos mousses también, cakes, muchas cosas, tortas con leche condensada. Sí, me encanta. Utilizan la leche, mucha leche condensada. La mejor es el pudding de leche condensada. ¿El pudding? Sí. Es como un... ¿Cómo decir? Es como una torta, pero más cremosa, yo creo. ¿Más húmedo? Sí, es que es un poco difícil de explicar cómo es. Pero es como, no tiene este aspecto de pastel. Es como si fuera solo una crema un poco más densa. Más densa. Ah, ya, perfecto. Pero como que el pudín se me imagina como la mezcla que hicieron recién, pero un poquito más densa, no sé. Lo compararía con eso. No sé, me recuerda a los colegiales o acá en Chile, pero no sabría cómo explicar cómo son los colegiales en Chile.
Voy a poner algo así. Bueno, acá hacemos las cocadas, que son con manjar. Y galletas. El manjar se parece un poco con nuestra dulce de leche. Mm. Y se utiliza bastante también la dulce de leche para hacer las cosas. Ahí Natalia pregunta si se puede hacer con leche condensada, pero de coco. No sé si hay leche condensada de coco. ¿Hay? Yo nunca vi. Solo como leche de coco, pero no leche condensada de coco. Pero, sí, creo que sí, sí hay. ¿O se puede? ¿O no? Yo soy intolerante a la proteína de la leche, entonces hice igual de leche condensada normal porque para mis sobrinos, pero ahora voy a intentar con una de soya, espero que me resulte. Sí, puedes intentar. No pasa nada. Todo es adaptable. Si te resulta, puedes etiquetar a USAID Internacional y así también vamos a saber una nueva forma de hacer brigadeiros. Ya. Ajá. ¿Ustedes están viendo que estoy compartiendo? ¿Sí? Este es el pudín. Ese es pudín. Ah, es como ya, el... Es como un flan. Sí, es como un flan de acá. Sí. Pero eso, tiene para vender en mercado, pero el gusto es muy diferente. Sí. Claro. Es como la panna cotta, no sé. Mm, también. Voy a buscar la receta. Yo es muy fácil. Y comí eso y es como más como más harinoso, como una textura más como de harina, no sé si harina, como de granitos, más que la leche. Sí. La leche asada como que tiene una textura más lisa y esta es como una textura más granita. Un poco, sí. Porque tiene huevo en el medio y se cocina toda esta mixtura. Iba a decir que, como dijo Belén e Isabel, después de que hagan sus brigadeiros o si hacen un flan o cualquier cosa con la mezcla, suban la foto a Instagram y pueden etiquetar a USAID Internacional para que veamos sus resultados. Sí, ahí se los dejé en el igual, chat. Perfecto. Por si acaso. Y de todas formas, los que preguntaron por el video, la sesión está siendo grabada, así que les podemos enviar el link de la transmisión en vivo y también el video. Así que se los vamos a hacer llegar a sus correos. Así que bueno, ya más o menos lo hemos por finalizado, ya están todos. La Isabel se está comiendo la mezcla. Es que se lo dejé un resto. Es muy bueno. Te voy a admitir algo, esto no es apto para alguien que quiera hacer dieta o quiera bajar de peso, de verdad que no. Y más o menos eso, ¿quién a menudo lo comen? O sea, en Brasil lo hacen mucho, así como toda la semana, o solo en las fiestas. Sí, yo diría que es muy común tener chico en pelotas en las fiestas. Pero en la vida se hace más de la cuchara porque es más fácil. Es como, claro, haces la mixtura y ya está. Y ahí, en fines de semana, es ese el postre. Ah, ya veo. Sí, pero igual es súper rápido. O sea, no se demoraron nada en prepararlo. O sea, lo que más se demora es que se enfríe. Exacto. Y la cuestión es esa, que el fuego esté abajo para que la textura esté buena. Porque si se quema un poco, hay muchas pelotitas en el medio. Pero si hacer como Ketterly, está muy bueno. Entonces, los tips serían a fuego bajo. Uh-huh. Y luego sí. Y revolver bastante, ¿no? Sí. Hasta que se vea el fondo de la olla o el sartén que ocupen. Exactamente. Eso. Y para las pelotas, esperar a enfriar bastante. Ya. Sería bueno así como revolverlo y después sacarlo del refri, revolverlo un poco y que se enfríe nuevamente. ¿No interviene en nada? No hacemos eso. No interviene. Porque a veces queda no creo. Como al centro más caliente que otras partes.
Como pero solo es esperar un poco más. Ya, perfecto. No tarda tanto. Chicos y chicas, yo quiero agradecer mucho por todos acá, pero yo tengo que ir ahora, ¿ok? Yeah. Quiero agradecer por todos que participaron, por mostrar cómo se quedó el brigadero de ustedes. Espero que tengan gustado. A nosotras brasileñas nos encanta ese dulce, hacemos siempre. Acá en casa, aquí en mi casa, vive otra brasileña. Ella siempre hace para todos acá también. Eso es mucho de Brasil. Y mucho obrigada. Muchas gracias. Gracias, Lorena, a todos por explicarnos y por compartir algo tan rico de su cultura. Así que muchas gracias. Un placer. Gracias. Siempre. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Chao. 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 Gracias. Chao a todos. Gracias por conectarse y de disfrutar también de la receta. Así que nos subes las fotos para que veamos cómo queda. Sí, internacional. Sí. Chao, gracias a todas y todos. Chao, todos. Gracias. Chao. Chao, Lorena, muchas gracias. Que estés bien.